comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Daniela Salcedo está en el control master de emisión, Nicole Chacón, Margarita Sánchez, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Juan Pablo Velázquez, Carlos Bedoya, Nelson Becerra y todos los amigos que están en las redes sociales. Muchas gracias. Comenzamos con las noticias más importantes del día, hoy miércoles 28 de agosto del 2019, son las 9 de la noche, un minuto, y aquí están las noticias en titulares. En video quedó registrado un cinematográfico. En Medellín, 7 delincuentes atracaron una joyería, se vacaron de este carro con uniformes de la policía y del cuerpo técnico del CTI para atracar el negocio. En Cúcuta, este malnacido violó y embarazó a una niña menor de 14 años, desde que la niña tenía 8 años hasta ahora que tiene 13, va a cumplir 14 y está embarazada de este engendro del demonio. En San Andrés y Providencia, 9 delincuentes capturados por la policía de las islas por estar comprometidos en una red que vendía drogas y cometía otros delitos. En Bucaramanga fue capturado, según el general Manuel Antonio Vázquez Prada, el ñerito que con un cuchillo amenazaba con matar a su profesor, al orientador. Todo porque no le gustó que lo castigaran por mal portado. ¿Cómo serán los papás de este criaturito? En Barranquilla, 382 mil gramos de marihuana en 40 tubos metálicos encontró la perrita antinarcóticos de la policía. En Bucaramanga, ambulancias por carroñeros violan la prohibición de transitar por el carril exclusivo de Metrolínea. Ojalá hicieran lo mismo cuando llevan pacientes o van a buscar un paciente que no es SOAT y que no es negocio para ellos. Degenerados, sinvergüenzas, carroñeros. La seccional de protección y servicios especiales del Departamento de Policía en Sucre. En Sincelejo, Policía, Inmigración Colombia. Le cayeron a los prostíbulos y a los bebederos en donde estaban trabajando hasta mujeres venezolanas en la prostitución y algunas de ellas menores de edad. En la vía del Socorro Oiva, un motociclista imprudente arrastra a un ciclista a alta velocidad. Se imagina donde se coma un hueco. El ñerito sale a rodar debajo de la llanta de un camión o una volqueta por donde transitan en este sector. En Medellín, ¿cuáles fueron los hechos más importantes de la policía durante el último mes? Según el reporte que nos presenta el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. En La Plata, Huila, 3 delincuentes capturó la policía cuando encaletados llevaban 13 kilos de marihuana en el falso techo de una camioneta vieja. En Tunja, perdón, esto es en Medellín, con cámaras de alta definición, la policía identificó el camión y las motos que se habían robado 11 millones de pesos, un camión, perdón, 460 millones de pesos, y en donde también se habían robado 11 motocicletas, pero los capturaron a todos y recuperaron la mercancía. Sí, se nos presenta un caso. Ahora sí es en Tunja, en donde fueron capturados dos campesinos que quisieron matar a tiros a un pobre perrito. En Pasto, Nariño, capturados delincuentes de dos bandas que usaban menores de edad para vender droga de
alrededores de colegios, escuelas y centros deportivos. En Valledupar, la policía capturó 16 delincuentes que estaban comprometidos en muchos delitos, ladrones que entraron también a robar y atracar, señor y coronel Lacide Ramos, comandante de la policía del Cesar. En Bucaramanga, robaron bicicletas cuando ladrones entraron a una vivienda en la medianoche y a las 6 de la mañana, según el general Vázquez Prada, pero al parecer fueron los que capturaron esta mañana cuando huían en la autopista a pie de cuesta. En Cali, la policía le cayó a un sitio, a un centro de alta tecnología, en donde le cambiaban los emails a los celulares robados y a los que no podían desbloquear, los desguazaban, les quitaban las carcasas, les quitaban los displays y vendían los repuestos para no perder nada de la plata que se robaban. En Cúcuta, la policía capturó en flagrancia a 56 delincuentes y 6 por orden judicial por diferentes delitos. Y también llevaron motos y carros a los patios. Y encontramos a esta persona, a la cual pues de inmediato... En Tunja fue capturado el asesino de un joven en el sector de Cojines del Saque que... Por robarlo, le pegaron una puñalada y el asesino venía de Bogotá y ya estaba comprometido en varios delitos. En Cúcuta, la policía capturó 3 delincuentes con armas de fuego ilegales que estaban atracando y estaban cometiendo delitos. 3 de ellos eran venezolanos. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitet.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Por qué me pescaron con el celular en la mano? Porque es que yo quiero que ustedes hagan lo mismo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que deben hacer? Entrar a la página Impacto José Velázquez Pereira, que ya Daniela Salcedo nos va a decir cómo entrar. Y luego va a la derecha ahí y le da clic, clic, donde se pone el puñito hacia arriba azul. Baja, 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 baja bastante. Busca donde diga video en vivo, ahí. Le da play al video en vivo. Luego va a la esquina de abajo a la izquierda de su celular y le da donde dice compartir y luego va a la derecha y comparte todos los grupos en los que usted esté afiliado. Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. En Medellín, ¿cómo fue la captura de 7 delincuentes que atracaron a una joyería? Fue un asalto de película hoy en la ciudad de Medellín. Un cinematográfico atraco que se presentó en las últimas horhoras en el centro de Medellín, donde 8 delincuentes disfrazados con prendas de uso privativo del CTI y de la policía llegaron a un local comercial para robar todo lo producido. El día de ayer, en la zona céntrica de la ciudad, se presenta un hurto a un sector de una comercialización de oro por parte de cerca de 8 sujetos utilizando uniformes del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI y de policía. Al ingresar a este establecimiento, los delincuentes hurtaron el arma de dotación del vigilante y posteriormente ingresaron a 2 locales comerciales y se llevaron 3 kilos de plata para fundir, un celular y un anillo de oro, todo esto avaluado en 6,5 millones. En la reacción se logra la captura de un delincuente de esto, la incautación de un arma de fuego. Nos encontramos analizando las cámaras de seguridad, hay elementos buenos de información para identificarlos, judicializarlos y capturarlos. A la persona capturada le fue incautado un celular, una prenda de la policía, un arma de fuego y munición para la misma.
Muy bien, a los señores de la Policía Nacional que hicieron un operativo a pesar del cinematográfico atraco, porque se robaron varios, no solamente iban por una joyería, sino que se robaron la joyería de los vecinos. Fueron más de 2.500 millones de pesos en joyas que robaron, muchísima plata. Iban vestidos con el CTI, con policía, con uniformes, y llevaban hasta el ariete, que es esa cosa con la que rompen puertas, rompen ventanas y rompen cualquier vidrio de seguridad, los que utilizan los policías en los allanamientos. Qué desgraciados iban bien. Mínimo por ahí hay policías activos y policías retirados que también los dotaron de uniformes y de todo, y la gente del CTI. Tienen que investigar bien a fondo, porque el capturado tienen que ponerlo a hablar. Eso, hay muchas formas de ponerlo a hablar. Yo era especialista en eso cuando estaba en las fuerzas militares. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia es en Cúcuta. ¿Qué tal este malnacido? ¿Cómo fue que este degenerado delincuente, póngalo, y ahorita hablamos con él, ahorita lo pone el coronel a hablar, pero cómo es posible que este degenerado que capturó la policía en Cúcuta era el padrastro de una niña? Desde los 8 años estaba violando a la niña, este maldito de 41 años. Desde los 8 añitos violando a una bebecita, por Dios. Cuando la niña ya cumplió los 12 a los 13 años, la niña quedó embarazada y está por tener una criaturita, hija de este miserable, de este malnacido, que en la cárcel ya sabe lo que le espera, porque tienen que hacerle con toda seguridad y bien recomendado que va a caer en la cárcel de Cúcuta, y ojalá cayera aquí en la cárcel de Bucaramanga, para recomendárselos a unos amigos en los patios donde caen los violos, para que sepan cómo le va rico aquí, miserable delincuente. Ahora sí, coronel, ¿cómo fue esta situación con este maldito degenerado? Es la captura de un contraventor penal que afectaba la integridad, la vida, la emoción de una niña menor de 14 años, una preadolescente, fruto de estos abusos, de estas violaciones, está un ser humano que nace. Judicializado ya hoy este sujeto, puesto a disposición de autoridad competente. Qué mal, ¿no? Qué maldito mal nacido ese. ¿Cómo se le ocurre hacerle eso a una hijita? Por Dios, podía haber sido hasta la misma hija de él. Pero miserable de todos, le tendrán que dar cuentas al Señor, porque Dios no se queda con nada. Y bien, por todo ese trabajo que siguen haciendo definitivamente para acabar con todos estos malnacidos, que lo único que le hacen es daño a la sociedad. Vamos con más noticias. Esta noticia es en San Andrés y Providencia. ¿Qué fue lo que ocurrió en San Andrés y Providencia? Miremos el resultado. Aquí vemos cómo en San Andrés y Providencia delincuentes que fueron capturados por la policía fueron grabados por un policía encubierto cuando vendían droga en diferentes sectores de las dos islas. Y así es como la policía logra encontrar a todos estos miserables y judicializarlos uno por uno en las direcciones en las que tomaron los delincuentes, y fue así como se hicieron varios allanamientos y se procedió a la captura de todos estos malditos que estaban envenenando la isla. Y la mayoría eran gente que venían, no siquiera eran raizales, era gente que venía del interior del país hacia las islas de San Andrés y Providencia, en donde realizaron ese operativo, dentro de las neveras, entre los juguetes de los bebés, entre los peluches, entre los zapatos, debajo de los baños, debajo de las camas, estaban guardando todas esas cosas. Aquí escuchemos, tenemos audio cuando se le leen los derechos de los capturados, todos estos sinvergüenzas. Policía hizo un contundente operativo para capturar a todos estos degenerados que dañan a la juventud cuando los inician en el flagelo de las drogas. Bueno, vamos con noticias. Hoy en Bucaramanga y en todo el país ya se hizo un viral, un video, en donde un ñerito de un colegio está agrediendo a un profesor a cuchillo en la cancha del colegio Don Bosco. ¿Qué pasó? Pues dicen que fue que el profesor, que como el niño era demasiado, un niño de 12 años, que era demasiado agresivo, demasiado grosero, demasiado imprudente con los otros niños, entonces en la hora de hacer deporte no lo dejó jugar, sino lo mandó para las escaleras. Y fue en ese momento cuando el ñerito, que ya andaba armado con tremendo cuchillo, se imagina los papás de ese niño, quiénes serán, cómo serán, será que son delincuentes, no los estoy acusando. Ojo, estoy haciendo una pregunta. ¿Será que son delincuentes? Pero ¿cómo es posible que entren ñeritos armados a los colegios con cuchillos? Allí en los colegios los policías encontraron entre las tiras de los morrales, encontraron cuchillos, encontraron marihuana.
porque muchos de esos muchachos están siendo instrumentalizados con ese propósito. No ponemos porque es un menor de edad y no se le puede mostrar la cara, pero increíble lo que hizo ese muchachito. Señor General Vázquez, ¿cómo fue que se presentó esa situación y qué va a pasar con ese niño a quien ya está capturado y que ya no va a dormir en la casa de los papás esta noche? Ante este hecho, una patrulla de policía interviene y conduce al estudiante al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se restablezcan sus derechos y sea entregado a su familia, toda vez que hasta los 13 años de edad no se responde ante la justicia frente a estos hechos. En lo que va corrido el año se han aprehendido 524 adolescentes por delitos relacionados con fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes, hurto, hurto agravado y calificado, lesiones personales y hasta homicidio. No hay otro camino que el de consolidar una alianza entre institucionalidad, familia y planteles educativos para rescatar y garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes e impedir que incurran en estos hechos. Es muy claro que tenemos que educar al niño para no tener que castigar al adulto. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y, como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Bueno, seguimos el impacto. Yo estoy dándole compartir. Estoy compartiendo en todos los grupos. Estoy compartiendo en todos las páginas de Facebook. Hágalo usted lo mismo, por favor. Si nos está viendo al aire, por favor, comparta. Es importante. Vamos a saludar, no a los que están escribiendo, reportando sintonía, a no ser que sean de otra ciudad, pero vamos a compartir solamente y a reportar a los que están compartiendo únicamente. Vamos con noticias. Vamos a, en este momento, a mostrar esta noticia. Mire, ¿cómo es posible que en Barranquilla, dentro de unos tubos que son difíciles de abrir, inclusive les tocó utilizar sierras eléctricas, una perrita de la policía, cuando inspeccionaron un cargamento que iba de Barranquilla a San Andrés Islas, encontraron que iban repletos esos tubos de marihuana y otros de cocaína? ¿Cómo fue el operativo? Escuchemos aquí cómo empiezan a romper todos estos tubos. Vamos hasta el final del video, en donde se aprecia que después de ese arduo trabajo que hicieron con una cortadora eléctrica, los policías encontraron de cada pedacito de estos tubos, que estaban herméticamente cerrados, gran cantidad de droga. Fueron en total algo más de 382 kilos de marihuana en 40 tubos metálicos que tenían como destino la isla de San Andrés. Seguimos con noticias. En Bucaramanga, capturado, ese ya fue lo del dinerito, ¿no? En Bucaramanga, no, lo de las ambulancias. ¿Cómo es posible que se sigan portando como carroñeros los señores de las ambulancias? Recuerda que estamos con dos cámaras, ¿no? Vea, están invadiendo el carril exclusivo de Metrolínea cuando las ambulancias tienen prohibido hacerlo. Están invadiendo el carril exclusivo, todo por disque acaba de llegar a un accidente, competir para llegarle a primero que otras ambulancias. Es un negocio lo de la muerte, porque vaya, cáigase una señora por unas escaleras y la gente se cansa de llamar, llegan horas y horas y horas y no pasa nada, no aparecen. Pero en cambio, para un accidente sí aparecen hasta 10 ambulancias para llevar un solo paciente y luego se pelean. Recuerda lo que pasó en el video que pasamos el lunes, en donde una muchacha pechea como cualquier varón y se porta como cualquier ñera, como cualquier gente de la calle, vieja de la calle, peleando por unos pacientes y a no dejarle llevar los pacientes al otro, increíble, pero esto es lo que hay, la guerra de las ambulancias, y el alcalde no ha querido controlar esta situación. Vamos con las noticas, ¿qué pasó? Estamos con los que pagan también, no se los olvide, Daniela, que llevamos en las 7. Bueno, en solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 4811, esquina. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichape, la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Safety y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichape, la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, La Concordia, Bucaramanga.
Bucaramanga. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. ¡Qué delicia! Pollo con champiñones, vegetariana, ranchera, pepperoni. Son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. ¡Qué rica de verdad! Doña Socorro Prada, la fan destacada de Impacto, que comparte con un berraco. Pedro Barrera, de Emergencias Urbanas Bucaramanga, también. María Isabel Camacho Santos, en la bolsa de trabajo vacantes de limpieza, también está ahí ella compartiendo duro en Clasificados Girón, Clasificados Bucaramanga, Mudanzas Lizaralzo, Elce Díaz desde Francia, que está compartiendo. Obed Vanegas también está compartiendo. Betty Barragán, Antonio, Tonio Vargas está compartiendo también. Tonio, muchísimo Tonio, qué berraquera. En todos los grupos, ¿cuántos grupos tiene Tonio? Muchísimos, ¿no? Vea, sigo dándole y nada. Samuel Algredo Lucio. Antonio, Tonio Vargas sigue compartiendo. Uy, Tonio, bien, la berraquera, hermano. Qué bendición es usted para este propósito. Sir Orlando Murillo, mi amigo, que trabaja fuerte con las motos Suzuki, con la Yamaha y con todas las motos que ha trabajado mi amigo Murillo. Y también vamos a saludar a los que más quienes están compartiendo. Es que ya vamos en 190 personas que han compartido, o 190 veces compartido. Ligiester Jaimes Martínez también está compartiendo. Lo mismo que Tonio Vargas, no se cansa de compartir y no soy capaz de terminar lo de Tonio Vargas. El Cabo, mi amigo de los Bucaramanga, Colombia, el cartel News 2 y todos los carteles, mi amigo Pablito Coronel. Omitar Escalante, bacano. Juan Carlos Osorio Quintero, de Mercado Libre y Bucaramanga, Pablo Coronel también. Marvin Hagler Mora Contreras, edil, candidato a edil de la Comuna 8, creo que es de la comuna de abajo de, ¿cómo se llama?, el barrio Mutis. Bien, Marvin, vamos a apoyarlo para que usted sea el próximo edil de Bucaramanga. Wilston Pinzón también está compartiendo bastante en ventas y compras Bucaramanga. ¿Quién vende? Unidos por Colombia. Wilston Pinzón, que tampoco se cansa de compartir. Muy bien, usted es una bendición y Dios le multiplicará. Lo mismo que a Marvin Hagler, los que está compartiendo, Pablito Coronel, Daniel Felipe Alvarado Velázquez. Bueno, todos los amigos que comparten en todas las ciudades de Colombia, también los que están compartiendo en Pasto, en Bogotá, en Clasificados Bogotá, en Cúcuta es noticia, mi amigo Freddy Márquez también está compartiendo, Luis Fernando Medina, Daniel Argüello, Gonzalo Basto, Marisol Ansatz, gracias Marisol, también el periodista Soy Yo Bucaramanga, todos los que siguen compartiendo Impacto, muchas pero muchas gracias. Ahora sí, sigan compartiendo por favor si usted nos está viendo en vivo desde sus, ese es un nuevo televisor, pero vaya a su Facebook, ingrese a José Velázquez y busque el noticiero y comparta. Vamos con esta noticia. Esta noticia es en Sincelejo, cómo la policía de Inmigración Colombia le cayó a los bares. Servicios especiales del Departamento de Policía en Sucre, con sus grupos de protección a la infancia y la adolescencia, turismo y ambiental, con el fin de prevenir y contrarrestar los delitos de homicidio y hurto que afectan la convivencia y seguridad ciudadana en las diferentes jurisdicciones del Centro de Atención Inmediata Policial del CAILAFOR, adelantaron en articulación con el ICBF y Migración Colombia actividades preventivas y de control en establecimientos comerciales, discotecas, bares y establecimientos que se dedican al trabajo sexual ubicados en los diferentes sectores de la avenida Las Peñitas, Centro y Ford. Por medio de estos operativos, la policía pudo realizar registros de personas y búsqueda de antecedentes. Asimismo, se verificó que no existiera la presencia de niños, niñas y adolescentes en estos lugares, que su actividad comercial es el expendio de bebidas embriagantes. Las autoridades competentes llevaron a cabo esta actividad con el fin de garantizar la protección de la infancia y la adolescencia. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con 4 puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Muy bien, Henry Quesos. Allá vamos a comer quesito y todo mando a comer cuca. Cuca con queso de Arcabuco. Cuajada de Málaga, queso costeño. Génova de Pamplona, hoy comimos Génova de Pamplona y comimos también salchichón de Pamplona, que es muy rico. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de, bueno, en la vía, más bien en la ciudad, no, es en la vía Socorro Oiva. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, un motociclista imprudente, increíble lo que pasa, ¿no?
Mire cómo lleva un motociclista a alta velocidad a un ñerito que lo va arrastrando en bicicleta. Se imagina donde la curva, ñerito no doble bien y se llega a soltar, imagínese, va a caer entre las láminas de zinc o va a caer de cabeza en una alcantarilla, vea, increíble, ahí ya se soltó. Pero qué peligro con estos muchachitos y con los imprudentes que hacen esas cosas, fuera de eso, haciendo maniobras peligrosas en plena vía nacional por donde transitan camiones y volquetas de hasta 30 toneladas. En Bucaramanga, en el Centro Comercial Bucacentro, tercer piso, se encuentra Lancet Cámaras y Alarmas para que usted compre la cámara y la alarma que necesita su empresa, la seguridad de su negocio o de su hogar. Tenemos personal altamente calificado para ofrecerles a usted la asesoría necesaria con el fin de que su empresa, su hogar, esté bien segura. Doña Adriana y un equipo de profesionales y asesores los espera para atenderlos en el Centro Comercial Bucacentro, tercer piso, Lancet Cámaras y Alarmas. Seguimos con noticias. Saludo Motero para más televidentes. Esa noticia es en la ciudad de Medellín, cómo la policía realizó varios operativos, pero aquí nos cuenta solo uno de los poquitísimos hechos de los tantos que han logrado capturar a delincuentes y combatir el delito en la capital de la montaña. Delito. Continuamos trabajando en la construcción de la convivencia y seguridad ciudadana. Así culminamos el mes de agosto con resultados importantes del orden preventivo y operativo en nuestra unidad. En esta ocasión resaltamos las afectaciones a los grupos delincuenciales La Paz y La Libertad, como también a otros actores del delito que pretendían menguar la tranquilidad de la ciudadanía, pero por nuestra acción no lo lograron. Capturas como la de alias Chinga y Martillo, quienes se dedicaban al despiece y comercialización de partes de motocicletas, el homicida de una niña de 12 años en San Cristóbal, el sujeto que se valía de estudios fotográficos para abusar de jóvenes, una pareja que tenía en su poder un fusil y prendas militares, extorsionistas recibiendo exigencias en plena flagrancia, y uno de los autores de un homicidio en el 2011, quien jamás se imaginó que la justicia tocaría a su puerta, son solo una parte de los muchos resultados operativos en diferentes sitios del Valle de Aburrá. Seguimos con el firme propósito de contrarrestar el hurto y el homicidio. Por eso, nos tomamos paraderos y rutas en diferentes sitios de la ciudad, previniendo a los usuarios sobre el autocuidado y protección. Asimismo, en los entornos del Metro de Medellín compartimos y consolidamos con la comunidad los lemas Todos contra el hurto, todos contra el homicidio. Recobramos cada día la confianza y credibilidad de nuestras comunidades, cimentando nuestros pilares, porque así los ciudadanos lo confirman. ¡Esta es la policía para la gente! Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Un delicioso pollo lo que usted debe pedir a esta hora o a la hora de almorzar. O a cualquier momento lo puede pedir en el donde venden el pollo que no tiene condimentos. El pollo que es condimentado solo con hierbas para que no le haga daño. Subiendo del Boulevard Bolívar a la glorieta del Parque San Francisco, ahí en plena carrera 23 esquina, está Big Pollo Boulevard, para que doña Nore, don Juan Carlos los atienda con su personal en los diferentes horas que usted puede ir a disfrutar de este delicioso pollo Big Pollo Boulevard en Bucaramanga. Vamos con noticias. En Tunja, dos campesinos. Ah, perdón, esto es en La Plata, Huila. Me estoy adelantando dos notas. En La Plata, Huila, tres delincuentes llevaban marihuana encaretada dentro del techo del carro, pero el perrito les dio positivo en ese pueblito, un perrito antinarcóticos, y empezaron a buscar en el carro y encontraron que en el techo, en el piso, en las paredes, en la estructura de la camioneta llevaban eso. Señor coronel, ¿cómo fue? Tenemos el full del coronel, ¿cierto? Del coronel, ¿cómo fue la captura de estos delincuentes? Un territorio libre de expendio de estupefacientes. Durante este fin de semana se capturaron tres personas que transportaban alrededor de 42 kilos de marihuana en un vehículo particular en las vías del municipio de La Plata. La Policía Nacional de todos los colombianos, a través de la ejecución del plan choque, por su cuarta fase, construyendo seguridad,
Y continuando con la estrategia de mi municipio, un territorio libre de expendios de estupefacientes, que es desarrollada por el señor comandante de la región número 2 de policía, el señor general Norberto Mujica Jaime, se captura a dos hombres y una mujer que transportaban 42 kilos de marihuana. Estas personas llevaban esta mercancía en el techo del vehículo, en un techo falso, y gracias a la agilidad, las pesquisas, los fundamentos profesionales que tienen nuestros funcionarios, se instalaron esa caleta y se logró sacar, encontrar estos estupefacientes que, de acuerdo a las versiones e informaciones que hemos recolectado a través de los procesos de inteligencia, venían a surtir ollas al municipio de Neiva. Esta mercancía está evaluada aproximadamente en 2 millones de pesos y el objetivo era, como lo menciono, traerlo, 20 millones de pesos valía esta mercancía, y el objetivo era distribuirlo dentro de las casas, sitios móviles o fijos en el municipio de Neiva. Bueno, seguimos y gracias a los televidentes que están con nosotros en la sintonía. John Jairo Cala León, desde Girón. Poder de lo alto, dice José. El noticiero no será el más técnico, pero el más frentero. ¿Para qué vale el programa técnico, un noticiero técnico? ¿Para qué? A usted le interesa ver noticias y por eso se hizo más frentero. Muchas gracias. Bendiciones. Otro fan destacado de Impactos, Carlos Suárez Caballero, también está en la sintonía. Un amigo que nos escribió ayer de contratación cuando terminaba el noticiero, no lo alcanzamos a saludar. Pedro Barrera, José, desde San Carlos, Videcuesta, reportando sintonía. En Claro, ¿qué número es? No, en Claro no estamos saliendo por el momento. Marisol Anzaz, que también está sintonizando, muchas gracias. Miguel, que dice: José, buenas noches, ¿cómo le parece? El Freddy Anaya está prometiendo que si gana legaliza el transporte informal. Uy, ¿qué sería eso? No, imposible. Elce Díaz, desde Francia. Marvin Hagler Mora, buenas noches. José Velázquez, conectado. Marvin Mora, candidato a edil de la comuna 17, Maíz, número 83, mi barrio Mutis. Mario Mora Contreras y familia Muñoz con José Velázquez, siguen la reina del tamal regalando sancocho, que no vendan su voto, que reciban todos los políticos, dice Magrim Hagler. Marta Luna, buenas noches, bendiciones, con Paulito Coronel. Emel Botello, dice full sintonía desde Acapulco, debe compartir a Emel para que toda la gente de Acapulco también lo vea. Juan Carlos Osorio Quintero, bendiciones. Osmitar Escalante, buenas noches, excelente programa, en sintonía. Mi amigo Jesús Álvarez, buenas noches, buena esa, José. Abrazos, he dicho, dice el presionado de Ecopetrol. Antonio Vargas, que también nos sintonía. Carzón Almendrales, buenas noches. Al saludo Motocaraudio, bendiciones, duro con esos violos desgraciados y infelices. Infeliz noche. Pablo Coronel, duro con los depravados y con los ratas, José. Luis Carlos González Hernández, estamos en sintonía, José. Nicole Chacón, quien está triste porque me dice que su amor Nicolás se va para España, pero bueno, Nico es un hombre muy juicioso. Nico, lo vamos a conectar para que en España se... Vamos, hijo Toño, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Nicole? Te voy a decir ahora, hija. Vamos a follar, ya no le dice vamos a hacer el amor. José, muy buen programa. Marvin Hagler Mora, Pablo Coronel, César Augusto Zúñiga Monroy, desde Cúcuta, en la parada Cero Cartas Andinas, José. Bien, bien, lo felicito, así es. Winston Pinzón, Socorro Prada, muchas bendiciones. Elce Díaz, están los fuegos en Colombia. ¿Cómo están los fuegos en Colombia? Ah, bien. Jorge, que también sigue compartiendo la transmisión. Está compartiendo Carmenza Gómez, Rosalba Romero Martínez, la bella que va al gimnasio y se porta bonita, y luego con su esposo Rodrigo Ardino en la sintonía. Wilson Portillo Amaya, Juan de Dios Asensio. Bueno, tenemos muchos televidentes que espero que sigan conectados. Nicole ya le dio compartir a todos. Y no olviden que usted puede ver bien, vean que sea por la familia. Si usted le brilla el computador y usted ya no alcanza a mirar bien, es que la luz azul del computador le está dañando los ojitos. Daniela y Nicole, es bueno que vayan a la óptica Ojos 2020 para que vea bien. Por solo 39.990 pesos, la oftalmóloga le mide el campo de visión que usted necesita, le hace el examen para ver si usted tiene problemas, para ver de cerca o de lejos, y le hace el examen completo y le manda los lentes que usted necesita, no los que puedan comprar en la calle. Cuidado con eso, ¿no? Porque le terminan dañando los ojitos. Calle 35-1241, todo por 39.990 pesos, muy barato. Eso le vale solamente los pasajes para los que van al seguro. Vamos con noticias. Oriénteme, ¿en qué número voy? Porque voy más perdido que la linterna del Inver. Esa noticia es en Medellín, con cámaras de alta definición, unos lograron identificar la moto de unos sujetos con la placa que se habían robado un camión cargado de motos en valor de 611 millones de pesos, 45 motocicletas. Bueno, este es el camión, aquí con la cámara le hicieron el seguimiento al conductor, que le encontraron un arma, lo mismo que a los de las motos,
que se robaron el camión y que huyeron tan pronto, encañonaron al conductor y lo bajaron para que se subiera otro. Aquí capturaron al delincuente que manejaba el camión que se llevaba las motos. Se las habían robado para después ir a venderlas en un barrio, ponerles placa porque esas motos estaban sin matrícula. Aquí capturaron a ese delincuente y en las cámaras de Lancet, cámaras y alarmas, se van a dar cuenta usted cómo, para que esté pendiente, Daniela, y le dé pausa. Ahí, este es uno. Aquí, este es el otro, estos son los otros de la moto. Vea, la placa de la moto LNN44C. Anaí, déjelo rodar el video un momentico. Para que se dé cuenta cómo arrancan los tipos, vea, ahí tapando la placa, pero ya los habían conectado. Se meten en contravía y por los andenes, los desgraciados, dice que para evitar ser identificados, pero los capturaron porque tienen tecnología en Medellín. La policía en Medellín sí tiene el respaldo del alcalde Federico Martínez. Aquí el general Vázquez Prada hace lo que puede, porque el alcalde de Bucaramanga sirve lo mismo que sirven las tetas de nosotros, para un carajo, no sirve para nada. Lo único es para criticar a la policía, pero no para prestarles equipos de tecnología y para decir no hay plata, no hay plata, no hay plata. Ja, ¿será que nosotros, si no pagamos el impuesto predial, nos lo van a perdonar? Si no pagamos el impuesto municipal de la moto, nos lo van a perdonar. Si no pagamos el impuesto departamental, no nos van a perdonar. No nos quedan tan pendejos. Aquí si no tenemos el SODA y la técnico-mecánica, entonces no nos va a decir que no hay plata, que no hay plata, porque plata sí recibe el municipio de transferencias de la nación y la plata que nosotros mismos pagamos de sobretasa a la gasolina. Noticias. Esta noticia es en Tunja. Dos campesinos fueron capturados porque una señora le avisó a la policía que en la vereda, ¿cómo es que se llama? La vereda Florencia, estaban intentando matar un perro con una escopeta y los cogieron con la escopeta. Le meten varios delitos, triste, ¿no? Pero pobres campesinos por no medir las consecuencias de sus actos. Le meten porte ilegal de armas de fuego y fuera de eso le meten también un concierto para delinquir, que es una vaina que es porque ya más de dos personas que participan en el delito es un concierto para delinquir y fuera le meten otros delitos por maltrato animal. Presenta un caso ahí llamado de una ciudadana a la línea 123 donde advierte que estaban maltratando a un canino y que había un arma de por medio. Pues obviamente llega el cuadrante, verifica y se encuentra con la escena. Dos personas tenían en su poder una escopeta y lo que se vio preliminarmente era una potencial intención, no precisamente de pegarle al animal con la escopeta. Se procede como es la norma, como indica que hay dos situaciones especiales, el porte ilegal de armas, se procede a la incautación del arma como corresponde y a estas dos personas se conducen y se llevan a la URI y se dejan a disposición para que miren a la luz de la ley de protección animal el nivel de responsabilidad que puedan ellos llegar a tener. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de Espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de CIG Seguros para Espuma Santander. Seguimos con noticias. Noticias aquí en Impacto. Nicole Chacón que está frente compartiendo como berraco. Muchas gracias a Nicole Echa, también a Margarita Sánchez, a Juan Diego Rojas. ¿A quién? Bueno, vamos a cambiar de cámara entonces. Claro que sí, gracias por estar pendiente. Esta es en Pasto, Nariño. ¿Cuáles delincuentes fueron capturados? Estos delincuentes fueron capturados por la policía. ¿Qué pasó, Daniela? En las últimas horas, quedada. Gracias a un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y dentro del plan choque Construyendo Seguridad, hemos desarrollado dos operaciones importantes donde se ha logrado un total de 23 capturas en 22 allanamientos, dos armas de fuego y aproximadamente 1000 dosis de estupefacientes. Una organización denominada Los del Bingo, dedicada al tráfico de estupefacientes y afectándonos entornos educativos como el Colegio María Goretti, la Universidad CESMAC y sectores céntricos como Plaza del Carnaval y Las Américas. Dedicados al tráfico de estupefacientes a través de la modalidad express o también denominada a domicilio. La organización Los del Común, una organización dedicada especialmente al hurto, pero también al tráfico de estupefacientes, se les han dilgado los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, así como el delito de uso de menores en la comisión de delitos. La modalidad de esta organización era el atraco a través del arma blanca y tenía como injerencia especialmente las comunas 11 y 12 de la ciudad de Pasto, especialmente los barrios Alameda 2, El Común. Bueno, muy bien por esas capturas, señor coronel, comandante de la Policía Metropolitana de Paso. Saludos para mi amigo Libardo Bolaños,
para todos los amigos del grupo Calavera Riders y todos los amigos que nos están sintonizando también en Ipiales, a Javier Calavera, Cieniecita y Coyote en Zipaquirá, que los extrañamos en el Pereira Bay Weekend, no fueron, qué espectacular evento, eso sí estuvo grandioso, fenomenal. Vamos con noticias. En Valledupar, ¿cómo fue que la policía capturó 16 delincuentes, señor coronel Lacide Ramos? 38 horas, la Policía Nacional de los Colombianos ha realizado 16 capturas en la ciudad de Valledupar. Estas capturas han sido por delitos como homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas, hurto agravado y calificado y narcotráfico. Con estos delincuentes a disposición de la justicia, se mejora la seguridad en diferentes puntos de la ciudad. Invitamos a la comunidad a que nos siga brindando información a través de la línea 123. Porque en Valledupar, el que la hace, la paga. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. ¡Mmm, qué delicia! Llanera, camarones, la famosa chori pizza y carnes son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. ¡Qué rica de verdad! No olviden que usted puede también compartir Impacto, darle me gusta a la página Impacto José Velázquez. Si no le ha dado, por favor, vuélvale a dar o verifique que le da. Baja bastante, busca el video en vivo y le da a compartir como Juan de Dios Asensio, que siempre está en la sintonía con su familia, Fernando Mantilla Serrano, Luis Fernando Vega Neiras de Colorados Campestre, Jorge Sanabria, Ciro Orlando Murillo, José, ese alcalde tiene un circo en la alcaldía, sí señor. Empezando por el tal Manolo que dice que era símbolo de qué era él, símbolo dizque de honestidad y de no sé qué más y de transparencia. Y con todos los videos que están apareciendo, una cosa es lo que Manolo dice en público y otra cosa es lo que hacen privado, que sinvergüencería, ¿no? Se les cae la máscara a todos estos corruptos. Eduardo Salazar desde Cúcuta. Eduardo, qué placer saludarlo a usted, a su familia. Mayerly Andrea Caraballo Gallo, saludos desde Charalá, Santander. Bien, Mayerly, aquí estamos en sintonía, gracias. ¿Cómo está Charalá? Por aquí estaba lloviendo ahorita. Ojalá por allá también llueva. Marvin Mora Hagler también está en la sintonía. José Velázquez. Ya informaron que el alcalde Rodolfo les dio mascado a los concejales de su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. ¿Qué tal eso? Ay, Dios mío, es cierto, es que van a perder, el alcalde va a perder. Y doña Socorrito Prada, que está en la sintonía en el barrio Villarrosa. No olvide que hay que ir a comer una deliciosa pizza en Pizzería Álvarez. Pídala a domicilio para que usted también disfrute de las mejores pizzas de Bucaramanga, como las que disfruta Nicole y Daniela Salcedo. Noticias. Esa noticia es en la ciudad de Bucaramanga. Robaron una bicicleta esta madrugada y a los ladrones parece que los capturaron cuando salían de Florida Blanca, Piedecuesta, frente al centro comercial de la Cuesta. ¿Cómo fue eso, señor general? Es un hecho que se presentó al interior de una vivienda y que podríamos inferir que se dio como un factor de oportunidad entre las 12 y 6 de la mañana, teniendo en cuenta que no aparece violación ni de cerraduras, ni de chapas, como tampoco de puertas. Avanzamos en una investigación orientada a identificar plenamente a estos responsables, pero ante todo a poder recuperar estos elementos que están destinados para el deporte y un deporte en la competitividad. Hemos constituido las rutas seguras porque la práctica de este deporte no se puede constituir en una amenaza. Se ha decrecido en el hurto de bicicletas y el propósito es seguir conteniendo cualquier tipo de amenaza y cada día estar más integrados a los aficionados de este deporte, que es el que prevalece y se fortalece en cada momento. Muy bien, general Vázquez Prada, felicitaciones. Y felicitaciones también a la policía de Cali, porque en Cali capturaron a los chirretes, a los que roban celulares. Luego hicieron todo el trabajo de inteligencia de dónde era que vendían los celulares robados, dónde era que llevaban esos celulares robados para cambiarles el email, dónde era que hacían tantas cosas. Daniela, colóquenos desde el principio. ¿Cómo nos explica este técnico de la CIN, experto en comunicaciones, telecomunicaciones, cómo es que llegaban a cambiarle el email a estos aparatos desde el principio, por favor? Buenos días. Pero el día de hoy nos encontramos en la Comuna 14, en una vivienda del barrio Manuela Beltrán, donde hemos encontrado un laboratorio para manipulación de equipos terminales móviles
en donde gran parte de los usuarios hurtados de la ciudad de Cali eran traídos hasta acá con el fin de ser manipulados en sus números de identificación e-mail. Eso con el fin de ser sacados de las bases de datos y poder funcionar comúnmente en los distintos operadores del país. Dentro de este laboratorio encontramos los computadores en donde se observa diferentes programas en donde, con los cuales pueden hacer ese cambio de email, e incluso podemos observar que no solamente cambian los emails, sino que quitan las cuentas Google. Aquí, como podemos observar, estaba instruyéndose cómo hacer eso para un Motorola Moto G4 Play. Acá vemos en ese equipo cómo estaba generando un número de email para ser puesto posteriormente en un equipo celular que tuviera algún tipo de reporte negativo en las bases de datos. No obstante, también encontramos las llamadas cajas o box, las cuales sirven para violar los sistemas de seguridad de los equipos terminales móviles o de los celulares y así poderles colocar el nuevo número de email sin ningún inconveniente. Acá en esta parte de acá podemos encontrar más equipos celulares. Contamos diferentes cables con los cuales son conectados diferentes equipos dependiendo del puerto que tengan y asimismo poder facilitar el cambio del email. Encontramos algunos equipos que ya se encuentran desguazados, de los cuales o a los cuales les quitan las diferentes partes. Pues este equipo acá de servicio técnico, los equipos que les quitan sus partes en su gran mayoría son equipos que no pueden vulnerar sus sistemas de seguridad y no pudieron cambiar su número de email, pero aún así lo que son sus componentes como el display, batería y demás pueden ser vendidos en el mercado sin ningún inconveniente. No olvide que si usted necesita un técnico en redes eléctricas, que le arregle la luz a su negocio, que le haga la instalación en su hogar, en alta tensión, que le legalice un contador ante la electrificadora, que le haga trabajos garantizados, Emel Botello es técnico electricista y trabajó con la electrificadora, por eso tiene una amplia experiencia. José Velázquez le recomienda porque lo conoce desde niño y es una persona totalmente honesta y confiable. Llámelo al 316-494-8069 o al 301-312-5895. Emel Botello Rivera, técnico electricista. Saludos, Motero, para más televidentes. Saludamos a la doctora Omaira Ballesteros Castillo, presidenta ejecutiva o gerente de Senfer, que está sintonizándonos en este momento con toda la gente. Vamos a estar en la feria ganadera y también al restaurante que hay allá, Rojitas, cada rato se me olvida el nombre del restaurante Carbón y Carnes y Carbón. Creo que es que se llama el restaurante rico que hay en Senfer, donde la carne es deliciosa. Voy a comer siempre allá porque es muy rico. Saludos a María Isabel, que está en la sintonía. Vamos con noticias. Esta noticia es en Cúcuta, cómo la policía capturó en flagrancia a 56 delincuentes, 6 por orden judicial y el resto fueron capturados en flagrancia. Y también cómo fueron inmovilizadas 53 motocicletas y 9 carros que llevaron a los patios 263 órdenes de comparendo por estar manejando borracho, otros porque no tenían la técnico-mecánica, otros porque no tenían el SOAT, otros porque no tenían la licencia de conducir o conducían en exceso de velocidad. Señor coronel, ¿cómo se dieron estos operativos y estas capturas? Bueno, buenos días. Efectivamente, el fin de semana comprendido entre el 23 al día 26, la Policía Metropolitana de Cúcuta, en diferentes operativos, se permite informar que cerca de 100 personas capturadas por diferentes delitos, muchos de ellos con orden judicial, ya que se hicieron algunos allanamientos. En estos allanamientos, que fueron 6 en total, se logran capturar 5 personas y la recuperación de cerca de 40 equipos móviles que habían sido hurtados en días anteriores, de los cuales ya pues tenemos ubicadas las víctimas y se avanza en la investigación con relación a los hechos que dieron lugar al hurto de estos celulares y a su patrimonio económico. Igualmente, tenemos un número importante de motocicletas inmovilizadas durante el fin de semana. Igualmente cerca de 100 motocicletas con o sin ningún tipo de documento.
muchas de ellas venezolanas, donde se transportan personas de dudosa procedencia, y allí pues ejercemos un control importante, y pues los resultados saltan a la vista, toda vez que no tuvimos ningún evento que de sangre o que tuviera que ver con temas violentos. Solamente hubo un homicidio por intolerancia, una riña que se diera entre familiares. Allí pierde la vida una mujer venezolana. Igualmente, gracias a la colaboración ciudadana, al plan Candado y el envolvimiento que se hizo a buena hora, se logra la captura del agresor. Esto es básicamente. Aquí Jorge Sanabria, que está compartiendo en todos los grupos, muchas gracias. Los mismos de Irlemer Lozada, que saludos a Dominga en el barrio Kennedy. David Gustavo Parra Sánchez también nos está viendo, de Irmer Lozada, Domingo. Bueno, claro que sí, ya los saludamos a todos ellos. Igualmente saludamos a José Parra, el patrullero de impacto. A mi amigo Norbey Infante, que está con toda su familia viéndonos también. A Franklin Pérez y su bella esposa Dianita de Óptica Ojo 2020. A Julián Pacheco y Helados Pacheco, qué rico esos helados caseros. Ojalá esos helados los vendieran en las tiendas. Son más baratos y más ricos que los helados esos industriales. Y además dan empleo en Santander. Juliana Calderón, la periodista que está en la sintonía. Los amigos guardias de seguridad del el Centro Comercial Los Paisas. También para los amigos empresarios de taxis, para Paola Rincón, Yair Coronado, su bella esposita, en la ciudad de Medellín. Mi amigo Gerardo Morillo, Luigi Riaño, director de comunicaciones de la UDI, que también está en la sintonía. Daisy Cardoso, del periódico Extra, que también está sintonizándonos. Vanessa en Pereira también nos sintoniza, gracias a esa bella mujer. A doña Adriana de Lancet Cámaras y Alarmas. Al cabo del cartel que nos está sintonizando. También saludamos a los amigos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, de la Oficina de Prensa, y a la Oficina de Prensa de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Mecuc. Al presidente de los Motoclubes Renegados, Alirio Mantilla, que nos sintoniza también, lo mismo que a Nelson Becerra, a Carlos Bedoya, a Juan Pablo Velázquez, Vladimir Gómez, pájaro, que dice José, ¿por qué no se lanzó de alcalde? O sea que vamos a perder el voto. No, para las próximas nos vamos a lanzar a la alcaldía y vamos a ganar, porque es para ganar. Tenemos ya la fuente de financiación, que es el Dios Todopoderoso, que usará a alguien para que nos la dé. Edinson Sierra, el guardia de seguridad que está en la sintonía en la alcaldía. Superman, Carlos Mejía, el taxista que nos sintoniza. Los amigos Viviana Guerrero, mi cuñadita que está en sintonía. Don David Noza, el talabartero en la carrera 19. Si usted tiene una silla de montar, Nicole, la de montarse a caballo, la de aperar a Nico para cargarlo, esa silla de montarse la arreglan en talabartería los comuneros, también los aperos, los frenos, todo lo que tengan para las bestias de monta y para la ganadería. El gran locutor, Howard León, de Cubo Radio, gracias, y el radio reloj. A don Edilson Villegas, de Supermercados Mercantil. Al Raúl Rodríguez, gerente de Más por Menos, Mesón de los Búcaros. A mi amigo César Robles, más conocido como Pito, de los Catrechimbas. Alexander Celis Reyes, técnico de HB Electrónica, en el tercer piso del Centro Comercial Bucacentro. Y Edson Vaca Tolosa, José Ballesteros, de la Cocina de Cocio. Y todos los amigos que nos están sintonizando, muchas, pero muchas gracias por la sintonía. Vamos con noticias. Esta noticia es en Tunja. ¿Cómo fue capturado este asesino? Señora Coronel María Emma Robles, un asesino ladrón de celulares que mató a un muchacho por robarle una puñalada, lo mató en el sector de los Cojines del Saque, y que ya tenía antecedentes porque era un atracador ladrón de celulares y había dejado heridos a muchas personas y a unas mujeres en Tuna por robarlas también, ¿no? Vamos a esta persona, a la cual pues de inmediato, con unas preguntas que se hizo, se coteja información de lo que ya se había recolectado la noche anterior, y esta persona resulta ser la que generó las heridas mortales al ciudadano. Es de anotar que esta persona se deja a disposición de la fiscalía, ya allí harán las respectivas audiencias. En su momento, al ser verificada y registrada, portaba un celular que era propiedad de la otra mujer que resultó herida, o sea, también hurto tenía este hombre ahí, una receptación, porque tenía un celular que no era de su propiedad. Y ya con el nombre, porque teníamos solo un alias, con el nombre empezamos a verificar, tiene antecedentes por hurto, hurto calificado y otras modalidades en la ciudad de Bogotá y aquí en la ciudad de Tunja. Entonces es una persona que se constituye de atención, ya como digo, las autoridades competentes harán lo propio. Muchas
Muchas gracias, señora coronel María Emma Robles, de la comandante de la Policía Metropolitana de Tunja. ¿Qué pasó? Me quedé pochado. Ahora sí. De la Policía Metropolitana de Tunja por ese gran operativo para capturar a este delincuente. Vamos con esta noticia que es en Cúcuta. ¿Cómo fueron capturados 3 delincuentes? Pero primero no olviden que si usted necesita que le pongan las uñas bonitas, que sea una dama vanidosa, hermosa. A mí me gustan las mujeres que sean vanidosas, que anden bien arregladitas, que se hagan tintes, que se hagan mechones, que se arreglen las uñas, que se las maquillen, que se pongan unos aretes, que se vistan sexys, que se vistan serias, que se vistan bonitas. Pues mire, para esas bellas mujeres hay un spa de uñas en Bucaramanga, en la calle 45, Primera Occidente, del barrio Campo Hermoso, en toda la 45 al lado de la cancha de fútbol. 40,000 pesos le arreglan las uñas y también, pero esa era la imagen anterior, ¿no? Y también el pedicure por solo 40,000 pesos. Se las arregla, se le pone bonita a Laura Campos, llámela y separe su cita al 315-240-1805 en Bucaramanga. Ahora sí, en Cúcuta, señor coronel José Luis Palomino, ¿cómo que 3 delincuentes venezolanos armados atracando? Todos estos malditos se vinieron de hacer daño en su país y como ya no tienen a quién robar o qué robarle, la gente se vinieron a robar en Cúcuta. De no sé, pero aquí debería existir pena de muerte para todos esos delincuentes que llegan a causar daño y terror. Buenos días. La Policía Nacional, en el empeño total de disminuir los homicidios, ha logrado generar una estrategia que dentro de estos argumentos estratégicos está aumentar las requisas, las identificaciones y las solicitudes de antecedentes. En esta actividad de requisa logramos capturar 3 contraventores penales que portaban en su momento armas de fuego que tenemos a la vista, entre ellos pistola y revólver. Se tiene fundamentalmente la atención a estas personas. Habida cuenta de que un ciudadano armado, sin ningún arte y oficio establecidos, esté deambulando por las calles de Cúcuta. Hoy puestos a disposición de autoridad competente, ya con medida de aseguramiento. Muy bien, señor coronel José Luis Palomino, excelente trabajo que hace la Policía Metropolitana de Cúcuta para capturar a todos esos delincuentes. Coronel, menos mal que usted llegó ahí porque usted es un duro. Si no, se imagina toda esa mano de delincuentes viniendo hasta Bucaramanga a hacer de las suyas también. No, tenaz. Voy a saludar a unos televidentes que están sintonizándonos a esta hora del grupo de noticias de impacto, el grupo que administramos. El grupo de noticias... pero primero voy a escuchar qué me dice mi amigo Norbey Infante. Escuchemos qué nos dice don Norbey. ¿Qué, Norbey? No lo escucho. Chejito Velázquez, muy buenas noches. Chejito, sorprendido cómo se está manejando el proceso que llevan en contra del maldito que acabó con la vida de la chilena. Ya que qué tristeza con esa justicia colombiana de mirar que todo se está haciendo con dineros que el maldito le estafó a la misma víctima. Qué tristeza. Increíble, sí, Norbey. Eso es cierto. Voy a saludar a la gente del Grupo de Impacto que está sintonizándonos a esta hora. Saludamos a quienes. Yo voy a saludarlos a Daniel Felipe Alvarado Velázquez, John León, Nelson Rodríguez, Nelson Becerra, también para Adolfo Cuadro Millán, Albeiro Hernández, el taxista, Albert Martínez, el piloto de motovelocidad, Alex Parra, lo mismo que Alexander García Botello, Álvaro Martínez, el camionero de Piedecuesta, Ana Milena Delgado, la taxista que nos está sintonizando, Andrés Falcón de Restaurante Mi Viejo Sazón, Andrés Hernández, fundador del Club Apache, Antonio Toño Chaparro, Apolinar Méndez, Benito Vera de Finsema, Víctor Jacinto de Canadá, Carlitos Bueno, el viejo también nos sintoniza, Carlos Alberto Rojas Ramírez, Carlos Castilla, Carlos Ferreira, productor de Canal Tro, Carlos Vázquez, reportero, Celedonio Padilla, César Bautista, César Serrano, Charles Castro de Cúcuta, Checho Cardoso, Claudio Patricia Bermúdez, Club Motespor Álvaro Carreño, Comida Rápidas, el Monomono Aristóbulo. Bueno, todos los que nos están sintonizando, nos queda un minuto todavía, tranquila. Y también vamos a, bueno, con los titulares de las noticias más importantes del día, las que les hemos presentado hoy en Impacto. Estas son las noticias. En Medellín, cinematográfico y espectacular atraco a una joyería por sujetos que se hacía pasar como del CTI y de la policía para cometer el delito. En Cúcuta, este malnacido violó y embarazó desde los 8 años a una niña que era su hijastra y está embarazada.
En San Andrés y Providencia, 9 delincuentes capturados por la policía por estar comprometidos en una red criminal que vendía drogas y cometía otros delitos. En Bucaramanga, capturado el ñerito que con tremendo cuchillo agredió a un profesor en un colegio porque lo castigó. En Barranquilla, 382 mil gramos de marihuana y 40 tubos metálicos encontró una perrita antinarcótico de la policía que dio la alerta. En Bucaramanga, ambulancias por carroñeros viola las prohibiciones de transitar por el carril exclusivo de Metrolínea. En Sincelejo, Policía e Inmigración Colombia le cayeron a los prostíbulos y bebederos para evitar la presencia de menores de edad y venezolanos ilegales. En la vía hoy, Basocorro, un motociclista imprudente arrastra a un ciclista en alta velocidad. En Medellín, ¿cuáles fueron los hechos más importantes de la policía del Valle de Aburrá? En Cúcuta, 34 celulares robados fueron recuperados y en La Plata, Huila, 3 delincuentes capturó la policía cuando los llevaban encaletados en esta vieja camioneta, en las paredes, en el techo del vehículo. En Medellín, con cámaras de alta definición, la policía recuperó un camión robado con 611 millones de pesos en mercancía y 45 motocicletas. En Tunja, 2 campesinos fueron capturados por intentar matar a tiros a un perrito, les cogieron hasta la escopeta. En Pasto, Nariño, fueron capturados delincuentes de 2 bandas que usaban menores de edad para vender vicio alrededor de los colegios. En Valledupar, la policía capturó 16 delincuentes por asesinos, atracadores y narcotraficantes. En Bucaramanga le robaron bicicletas cuando ladrones entraron a una vivienda en la medianoche y a las 6 de la mañana salieron, pero parece que fueron los mismos que capturaron esta mañana frente al centro comercial de la Cuesta. En Cali, la policía explica cómo delincuentes les cambiaban el email a los celulares robados para alterarles sus sistemas de identificación. En Tunja fue capturado el asesino de un joven en el sector de los Cojines del Saque, que había matado a puñaladas por robarle el celular y también había dejado de heridas a 2 mujeres más. En Cúcuta la policía capturó 3 delincuentes armados, todos ellos venezolanos que vienen a hacer daño a Colombia, y uno de estos estaba atracando a un muchacho por robarle la moto en el sector del Escobal. Señoras y señores, Nicole Chacón, que estuvo en las redes sociales con Margarita Sánchez, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Carlos Bedoya, Nelson Becerra y Daniela Salcedo, que estuvo en el control máster de emisión, les decimos que tengan feliz noche. Saludo, Motero, muchas bendiciones. Feliz noche, que descansen. Dios les bendiga, chao. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.